Y por si fuera poco, tengo un teniente Vizco que dice: yo donde pongo el ojo, pongo la bala. Y yo estos días pendiente a ver dónde poner, desgraciado, este el ojo. Es lo malo que tiene la guerra, que tiene un peligro. Ahora también tiene sus ventajas, porque te hinchas a matar y la policía... Un día maté 30 y tantos, pasó la policía y dije: sí, he sido yo, ¿qué? Dice: ah, no, perdone. O dejas el tanque aparcado en doble fila, a ver si se lo lleva la grúa, anda. Le meto un cañonazo a la gorra. Yo ya no trabajo para la patria porque es muy aburrido. Pues te pasa el año haciendo instrucción para luego desfilar media hora. Trabajo para los Estados Unidos. Ahora salgo, me mandan al Irak, ese, al Afganistán, en esos sitios. Ahora salgo, me pagan a $8 el muerto. Y devolviendo el casco, $3 más. Los chinos los pagan más baratos, como hay tantos. Pero ya a los chinos ni les mato, le hago ¡ah! Y les meto un susto que... El susto no lo pagas, pero te diviertes. Claro que si no te fijas bien, como los chinos son todos iguales, igual matas 6 veces al mismo.